metiendo el sol de agosto en tus pies. No entiendo las miradas al revés. Si cuando nos cruzamos al volver estamos cada vez más cerca del amor. Bueno, el terremoto en la región del Maule fue un terremoto 8.8. En esta zona, la ciudad de Constitución y donde estamos hoy día tomando estas imágenes frente a la isla Orrego, es la zona que fue más afectada por el maremoto del 27 de febrero del año 2010. En la isla que está a mi espalda, cercana a 100 familias o 100 personas perdieron la vida producto del maremoto de esa noche. Cuando ocurre el terremoto, esto era febrero, el fin del verano en Chile. Por lo tanto, lo primero es abordar la emergencia. Y uno de los objetivos fue generar soluciones habitacionales de emergencia para todas las familias que perdieron su vivienda, especialmente en esta ciudad, la ciudad de Constitución, que es una zona cero. Aquí se generó aldeas con viviendas de emergencia que albergaron a 398 familias. Esas familias fueron atendidas por el Ministerio de la Vivienda de manera tal reparar 1.000 viviendas generadas por dañadas por el terremoto y a la vez la necesidad de construir 3.000 viviendas nuevas en la ciudad de Constitución, ya sea para familias que eran arrendatarias allegadas o familias que perdieron su vivienda que fue destruida por el terremoto. A mí en mi casa yo arranqué a los cerros y mi papá bajó a ver la casa, a ver si estaba y no estaba. Arranqué a los cerros con la ropa que tenía nomás puesta. Bueno, estos palos grandes son los que murieron los adultos y los de acá, que se encuentran al otro lado de acá, son los que murieron los niñitos chicos. Estamos cada vez más cerca del amor y cada vez más cerca. Mi casa se la llevó el mar cuando pasó el tsunami aquí en la orilla del río. De la catástrofe ya han pasado 3 años ya y todavía no ha ido lenta la cosa. Va, pero va lenta, bien lenta. Y esa casa, donde está ese árbol, ahí era la casa de mi mamá. Ahí estaba la casa de mi mamá. ¿Quedó la pura ya? Sí. Se aprovechó mucha gente. Se aprovechó la gente de la catástrofe, sí. Porque la gente que realmente le pasó la cuestión está todo aquí mismo. Nosotros perdimos botes. Bueno, el 27 de febrero nosotros en la noche estábamos viendo un festival de viña y de repente, como a la media hora más o menos, empieza el movimiento súper fuerte. Empieza así un movimiento así y después así y ahí viene el terremoto. O sea, no sabíamos qué hacer, si arrancar o quedarnos en la casa. Cuando de repente para, o sea, el susto fue, ¿para qué les digo? Volver acá, volver a los recuerdos. Duele un poco porque en realidad fue demasiado. Nosotros no sabíamos que había un tsunami en primer lugar y los pescadores, como son los que saben harto, ellos empezaron a avisar que arrancáramos porque venía la ola, venía y gracias a ellos, a uno de los hijos de uno de mis vecinos, que yo le llamo mi angelito, él nos salvó la vida porque si no estaríamos las dos con Alejandra, mi hija, estaríamos desaparecidas también, o sea, no estaríamos vivas. Porque él nos gritó, súbanse a la camioneta que viene la ola. De hecho, en la primera ola ya venía el agua, esta calle, ya estaba con agua ya.
No, ahora estamos viviendo en una casa que no está arrendando el gobierno, gracias a Dios, que se lo agradezco, caleta, muchísimo, porque nosotros acá era vivir constantemente con movimientos, temblores, y ya no podíamos más, o sea, estábamos enfermos los nervios. Y con depresión, mi hija ya estaba cayendo en depresión muy fuerte. Y el gobierno nos ofreció el arrendar casas. Y nosotros no titubeamos, no lo pensamos, no fuimos. Mejorar, todo es mejor, más tranquilo, la ubicación es distinta, no están como muy hacinados como éramos antes, la convivencia con nuestro vecino ha sido mejor, hemos estado más unidos, antes era como más reservado, éramos como más individualismo y ahora estamos como más unidos.